Buenas noches, hermanos. Quiero dar mi testimonio. La gloria y la honra sea para Dios. El día domingo decidimos salir a montar cicla con mi hija y mi esposo. De vuelta me caí y el impacto fue bastante duro. Me pegué en una ceja, en un seno y la rodilla, siendo las 10 y 30 de la mañana. Así que mi esposo me vio la herida y me dijo que debía ir al médico, que me tenían que coger puntos. Así que dije que no. Que llamáramos al pastor David para que orara por mí, y lo llamamos a las 10 y 45 de la mañana y el pastor oró. Antes de eso yo le pedí perdón a Dios porque sentía que no había guardado el día domingo de la manera correcta. Yo creía que la manera correcta era asistir a los dos cultos los domingos y ya. Traté de tener un corazón agradecido porque uno en todo tiempo debe estar agradecido y pedirle perdón a Dios si a causa de mi desobediencia pues había recibido el golpe. Y el día lunes todavía me dolía bastante la pierna, la rodilla donde me había pegado. Entonces en la oración de Daniel le pedí perdón a Dios por no tener fe, porque el pastor principal dice que Dios obrará en nuestra vida de acuerdo a nuestro nivel de fe. Y después de eso volví, llamé al pastor David para que por favor volviera y orara por mí. Y después de eso el pastor oró y ya no me dolió más la rodilla. Quiero darle las gracias a Dios, al pastor David y al pastor principal, porque ha sido su amor y su misericordia y por eso puedo dar este testimonio.